Ánimo. Bueno, vamos a informar, como lo hacemos todos los días de lunes a viernes. Vamos a dar a conocer que ayer se rompió récord en vacunación, que es algo importantísimo. No sé si puedes poner la gráfica. Más de 800,000 vacunados del día de ayer. Entonces, vamos a cumplir con el programa. Esta semana se concluye la vacunación en primera dosis de 50 a 59. Esto fue ayer. 816,380 vacunas. Y vamos a llegar posiblemente en esta semana al millón. Tenemos vacunas suficientes. Les comentaba que a finales de semana terminamos de 50 a 59 primera dosis. Ya se tiene de 60 hacia adelante. Se va a terminar primera dosis el fin de semana de hasta el sábado, porque se decidió no vacunar el domingo. Entonces, el sábado terminamos de 50 en adelante y continuamos con 40-49, con mujeres embarazadas, y vamos a cumplir para que en octubre se tengan vacunados a todos los mayores de 18 años, aún con una dosis. Esa era la información que queríamos transmitir y vamos a preguntas. Quedaron tres pendientes de ayer: Judith, Carlos Guzmán y Arturo Pavón.
Gracias, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Presente, en este contexto del regreso a clases, preguntarle algunas cosas. De primera instancia, saber si el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública diseñaron algún plan presupuestario extra para poder rehabilitar las escuelas que estuvieron obviamente inactivas en este año pandémico. Si tienen, por ejemplo, también reportes de cuántos estudiantes han regresado a clases en los diferentes estados en donde ya se ha reactivado esta actividad educativa y cuánto representa en cuanto a la matrícula de los estudiantes a nivel nacional. Bueno, hasta donde podemos informar, se dio la instrucción para que los fondos destinados al programa de Escuela es Nuestra se ocuparan en el mantenimiento y en mejorar las instalaciones educativas, como una orientación. Estos recursos, como ustedes saben, llegan de manera directa a madres, padres de familia. Ya son alrededor de 55 mil escuelas que reciben estos apoyos de manera directa y es para mantenimiento, precisamente. Y se les convocó para que tomaran en cuenta eso, de modo que al regreso a clases presenciales estén en buen estado estas escuelas. Pero también lo están haciendo las autoridades estatales, las autoridades municipales. Aquí en la Ciudad de México, ayer se informaba que ya se ha avanzado en un 75% en arreglar y en limpiar los planteles educativos, en educación pública. Ese es el dato que se tiene. Acerca de cuántos han regresado, todavía es poco. Son pocos los estados y poco el número de alumnos, pero estamos seguros que a partir del lunes próximo va a empezar a incrementarse el número de escuelas con maestros, con alumnos en todo el país. Presidente, ¿tiene algún monto, digamos, aproximado de lo que se destinará justamente para el mantenimiento de escuelas y también incluso para la compra de insumos adicionales como puede ser el gel antibacterial, los termómetros electrónicos? En el caso de la Escuela Nuestra, alrededor de 15 mil millones de pesos. ¿Y habrá apoyos anual? ¿Y habrá apoyos para las escuelas privadas? No. No. Es para escuelas públicas. Estamos ayudando en todo lo que podemos a las escuelas privadas. Parte de esta decisión de iniciar de nuevo las clases es en respuesta a una solicitud de directivos de escuelas privadas que me han estado solicitando el que se reinicien las clases presenciales. Claro, ya dije que es un elemento más
que estoy tomando en cuenta. Lo fundamental es que las clases presenciales son indispensables y que urge, en bien de la educación y de la situación emocional de los niños, de las niñas, de los estudiantes, adolescentes, el regreso a la escuela. Pero estoy tomando en consideración todo. Bien, presidente. Por otro lado, tras su anuncio ayer en Veracruz en torno a la seguridad de los puertos, en Coatzacoalcos existe la inquietud entre sus paisanos sobre si la Policía Naval dejará de seguir brindando seguridad a la población, debido a que, bueno, pues en el municipio hay un alto índice de delictivo y la Policía Naval había venido desarrollando un buen trabajo. Entonces, ahora con estas, digamos, funciones, ¿no? Pues hay inquietud. No sé si nos pueda decir algo al respecto. Al contrario, toda la seguridad en el Istmo va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Es un acuerdo que hemos tomado tanto en el puerto de Coatzacoalcos como en Salina Cruz y a lo largo de toda la vía de Coatzacoalcos a Salina Cruz, inclusive de Ixtepec a Tapachula y de Coatzacoalcos a Palenque. Toda la rehabilitación del tren, que va a ser tren de pasajero, tren de carga, y los dos puertos en materia de seguridad, las dos refinerías, Minatitlán y Salina Cruz, toda esa franja va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Es un acuerdo que ya se tomó, como todo lo que tiene que ver con el Tren Maya, toda la seguridad va a corresponder a la Secretaría de la Defensa. Y en lo que tiene que ver con el deporte, presidente, preguntarle si le han compartido información sobre el apoyo que han recibido o que tienen que recibir los atletas mexicanos que van a participar próximamente en los Juegos Olímpicos en Tokio, si hay un plan deportivo justamente para esto, porque ha habido testimonios públicos de algunos deportistas en donde comentan pues que no ha habido comunicación con los comités, mencionan un poco el asunto de la CONADE, que ellos tuvieron que sufragar los gastos ahora durante el entrenamiento en esta emergencia sanitaria. Y bueno, preguntar si usted tiene información al respecto. Y en este mismo sentido también, preguntar si las autoridades sanitarias tienen contemplada la inoculación de la delegación mexicana, dado que, bueno, pues son personas menores de 30 años. Y, por último, aunque el Comité Olímpico Mexicano rechazó usar el avión presidencial justamente para el traslado de los atletas, preguntar por qué se pensó que pudiera ser una medida viable para transportar a los deportistas a Tokio. Bueno, se ha estado apoyando a todos los participantes, a los atletas que van a participar en los Olímpicos. No han dejado de entregarse las becas para los atletas de todas las disciplinas. Se han mejorado las instalaciones en donde se concentran. Se está dando un seguimiento especial. Inclusive está a cargo de la atención a todos los deportistas de alto rendimiento,
que van a participar en las Olimpiadas está a cargo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Él tiene esa encomienda. Y antes de partir, vamos a hablar con ellos, con todos. Yo me voy a reunir con ellos para estimularlos, para desearles que les vaya muy bien y también para darles a conocer apoyos adicionales. Pero eso cuando ya se vaya acercando el día en que van a salir a la competencia. Van a tener todo nuestro apoyo. Ya están recibiendo apoyo. Pero van a obtener apoyos adicionales. También ya han sido vacunados la mayoría, porque van a competir. Hay muchas cosas que no se ha informado, pero se les está dando atención especial. Estamos hasta hablando en algunos deportes de dar facilidades a participantes. Hemos estado pendientes sobre eso. Acerca del avión presidencial, pues era una opción. El avión no se usa ni se va a usar. Lo que queremos es venderlo, pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso, de que les da pena que se sepa de que alguien es dueño de un avión así. Solo y es una vergüenza. ¿Y si crees que se puede vender? Aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo. Estoy todavía haciendo gestiones para venderlo. Sí quiero decirles algo que es muy importante. Si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento, de todas maneras, lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo. Un día voy a sacarles las cuentas de cuánto nos hemos ahorrado solo por no usar el avión presidencial. Imagínense cuánto me ahorré ayer, nos ahorramos ayer, que fui a Veracruz por el Día de la Marina y regresé en avión de línea y regresé en avión de línea. ¿Cuánto costó mi viaje? Pues un boleto, dos, o un boleto redondo. ¿Cuánto hubiese costado irme en ese avión, levantarlo y bajarlo, que ni siquiera está hecho para esos viajes? Porque tiene que volar en promedio 3 horas. Eso es lo óptimo. No para levantarlo y que vuelva en
35, 40 minutos a descender. No sirve para eso. Entonces, seguimos buscando la manera, ¿no?, de venderlo. Estamos ya hablando con líneas aéreas y voy a seguir insistiendo, pero que quede constancia de que si lo tenemos con mantenimiento parado, ahorramos si no se usa. Ahorramos millones de pesos. Entonces, como está parado, pues se pensó, bueno, que vayan los deportistas, ¿no?, en el avión, porque es un grupo eso. Son alrededor de o cerca de 300 deportistas, con entrenadores, toda su persona, varios viajes, ¿no? Pero si los, no sabía yo, pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional, no hay ningún problema, ¿no? O sea, ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen de los deportistas a tiempo y nos representen, y que estoy seguro que nos va a ir muy bien en la Olimpiada. Gracias, presidente. Quedamos en Carlos. De este lado, presidente. Buen día. Carlos Guzmán de Aba Noticias. Aprovechando la pregunta, yo cubrí deportes mucho tiempo, conocí a Anita Guevara. Le digo Anita porque me conoce desde antes de Beijing 2008. Anita Guevara, Nelson Vargas, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, por ahí nos está viendo, un saludo también. El tema es el siguiente, abordaba el tema de apoyos a deportistas. Regularmente los deportistas están acostumbrados a que los apoyen con premios económicos por medalla. Si no mal recuerdo, hace un ciclo olímpico fueron 500 mil al oro, 250 mil a la plata y 125 mil al bronce. Aprovechando la pregunta de Judith, ¿se va a mantener el tema de los premios por medalla, presidente? Pues sí, y se va a mejorar. Pero no nos adelantemos. Sí, porque perdón, vamos a esperar a que tengamos la reunión. Todavía está por terminarse la clasificación. Entonces, aunque ya falta menos tiempo, vamos a esperar. Pero sí, hemos estado pendientes, nos importa muchísimo, es el prestigio de México lo que está de por medio. Es el deporte, es el desempeño en lo personal de cada deportista que trabaja mucho, que entrena, que actúa con disciplina, tiene que ver con sus entrenadores, tiene que ver con quienes les ayudan, sus familiares, que son esenciales, fundamentales para apoyarlos desde siempre, desde niños, son los papás, son las mamás. Entonces, es mucho lo que esto significa. Entonces, vamos a esperar y en su momento vamos a dar a conocer en qué van a consistir los apoyos. Perfecto. Adicionales.
Perfecto. Y ya, bueno, retomando los temas de esta conferencia matutina, hace dos días un diario de circulación local sacaba una cifra de municipios donde no se van a poder instalar casillas. Ellos decían que son 43, pero en realidad son 123 municipios en los cuales hay riesgo por la cuestión del narcotráfico, o grupos delictivos o conflictos que hay ahí, que no se van a poder instalar casillas. La primera pregunta sería, presidente, si se contempla algún operativo con la Guardia Nacional para que esas casillas finalmente se instalen y la gente tenga garantizado su derecho al voto. Sí, miren, habíamos quedado incluso de hoy informar sobre este tema, pero decidimos no hacerlo por lo electoral, para no tratar el asunto. Yo solo puedo manifestarle al pueblo de México, y lo hago como siempre, de manera responsable, de que el país está en paz. Hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días. Y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes, en donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política. En México no. Eso lo hemos logrado entre todos. Y por más que quieran magnificar, no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo, no vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay tranquilidad en el país. ¿Esto incluiría la parte de Aguililla, que es una parte que tiene? ¿Esto incluiría la parte de Aguililla, señor presidente? En todos lados. En todos lados hay tranquilidad, hay paz. Hay zonas con alguna tensión. Ayer tuvimos 57 homicidios. Cuando traemos de promedio de 80, 90. A ver, ¿por qué no ponemos eso? Porque eso es más objetivo que estar magnificando. Antes se llamaba, les decía yo, sensacionalismo, y luego empezó a llamarse amarillismo. 57, 18 estados sin homicidios. Entonces ayer y en 3 estados 44%. Esa es la situación de seguridad en el país. Ya, no nos vayan a
a cepillar por esto. La segunda tiene que ver con el tema de el gobernador Cabeza de Vaca. Sé que es periodo electoral y toda la cuestión, pero antier en la sesión de la Comisión Permanente teníamos conferencia de medios con el senador Ricardo Monreal, el cual nos aclaraba que sí hay orden de aprehensión en contra del señor Cabeza de Vaca. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿tiene usted conocimiento de las redes o se está investigando por parte de la UIF las redes de complicidad que tiene este gobernador aún en funciones? Hay un alcalde de Tampico, déjeme ver, es Jesús Nader, que ahorita tiene licencia, que supuestamente fue acusado por desvíos en el IMSS anteriormente que llegara a SOE, la compra de una aeronave y ese tipo de cuestiones. ¿Tiene conocimiento usted de estas redes de complicidad que tiene el gobernador Cabeza de Vaca, señor presidente? No voy a hablar de eso, no puedo hacerlo. Vamos a esperar. Ya van a pasar las elecciones, ya faltan pocos días. El domingo son las elecciones y después ya podemos tratar todos los temas, ¿no? Si les parece. Y menos tratar temas vinculados pues a los procesos electorales. ¿Tampoco lo del gobernador de Michoacán, Aureoles Conejo? No. Nada, absolutamente. Ya les dije, porque vamos a estar también mañana y el viernes. Entonces, hoy a las 12 de la noche terminan las campañas. Entonces, no se pueden tratar temas ya por parte de los candidatos, de los partidos, no se puede hacer campaña. En el caso de nosotros, lo mismo. Mañana son temas que tienen que ver con salud, con educación, temas informativos. Siempre lo que hacemos es informar. Entonces, pero pedirles de nuevo de que no tratemos los temas aquí, aun cuando yo no responda, porque si ustedes los tratan, pues les están escuchando, les están viendo. No es para presumir, pero millones de personas. Entonces, vamos a esperar, ¿no? Y finalmente, tema de salud. Nos comentaba ayer de forma muy espontánea su vacunación, señor presidente, será aquí en Palacio Nacional. Había dicho usted que la segunda dosis la iba a tomar fuera, pero será aquí en Palacio Nacional. Sí, aquí. Ya la semana próxima. No estoy tan seguro si es la próxima o la siguiente, que ya me corresponde. Y aquí, para seguir invitando a que todos nos vacunemos, porque hay quienes no quieren vacunarse, están en su derecho, es voluntario, pero sí también es nuestra obligación el informar que la vacuna ayuda, protege, que no causa daños, que al contrario es una protección y que debemos de cuidarnos. Pero de todas maneras no es obligatorio, es voluntario, ¿sí?, que cada quien lo decida. Pero de acuerdo a la información que yo poseo, que yo tengo, porque es mi trabajo, para eso me pagan, para tener información y recomendar lo que más conviene al pueblo de México, de acuerdo a esa información, la vacuna ayuda.
protege. Por eso nos vamos a vacunar aquí. A mí me vacunaron la primera vez, tuve un poco de reacción, como es normal. Al segundo día, del primero, nada, al segundo día, un poco de dolor de cuerpo, y al tercer día, al 100, de nuevo, sin problema. Entonces, así ha sucedido con la inmensa mayoría de los que se han vacunado, mujeres y hombres. No tenemos casos de enfermos graves por la vacuna, no han habido, nadie ha fallecido afortunadamente por la vacuna. Entonces, si se deciden, además todavía hay tiempo, los adultos mayores que lo estaban pensando y que ahora ya están decididos a vacunarse, lo pueden hacer. Lo mismo los maestros, aunque ya se haya pasado, hay posibilidad de que se vacunen, si así lo decide. Arturo Pavón. Gracias. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Arturo Pavón, El Chapucero, en redes sociales. El precio del crudo está subiendo, ya está arañando un poquito los $70 por barril. Queríamos preguntarle, pues más o menos, si van viendo, van checando en cuánto están llegando los excedentes, a qué los va a destinar, si ya tiene algo pensado o si se va a repartir en las entidades federativas. Sí, la verdad es que la economía se está recuperando. En general, hay muy buenas noticias. Una de ellas es el aumento en el precio del petróleo crudo. Se estimó en 40, $42 y, como dices, ya está arriba de 60. Hay un excedente. Esto nos significa más ingresos para la hacienda pública. También, por lo mismo, son buenos los resultados de la recaudación. A ver si los ponemos. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. A ver si tenemos el último corte de la recaudación, de cómo vamos. Pero en general, bien, estamos arriba de lo que se estimó de ingresos en la ley de ingresos. De modo que no tenemos problema. Los héroes y las heroínas, nuestros paisanos migrantes, nos siguen ayudando. Este año pinta para récord en remesas, porque acaba de dar a conocer el Banco de México las remesas que se recibieron en abril. Ellos hacen su corte un mes después. Un mes después del que informan. Y se recibieron en abril más de 4,000 millones de dólares. Sí, esta es la recaudación.
Miren, en general, a esta fecha, el año pasado, 1,784,000. Y este año, 1,912,000. Estamos hablando de 120,000 millones más. En términos reales, considerando inflación, 2.6. Y en todos los casos, impuestos sobre la renta de 820 a 859,000. El IVA, que tiene que ver con el consumo, de 429,000 a 473,000. Entonces, en recaudación, bien. Lo que les decía de las remesas, a ver si no tenemos la tabla. Y es agradecerle a nuestros paisanos. Muchas gracias, porque ahora que más los necesitamos, más están apoyando. Desde el año pasado, que empezó la pandemia, empezaron a enviar más a sus familiares en México. Y ese dinero llega abajo, porque los expertos, los analistas económicos, hablan de que las remesas son el segundo ingreso de divisas al país y ponen la industria automotriz en primer lugar. No, no, el primer ingreso son las remesas, porque eso llega todo directo. Lo de la industria automotriz se puede generar en México, pero no queda toda la utilidad, todo el beneficio en México. Muchas veces son inversiones extranjeras y se van las utilidades a las matrices. Pero el caso de las remesas, son 10 millones de familias que reciben en alrededor de $350 mensuales. Y eso es lo que reactiva la economía abajo, en los pueblos. Esto ayuda al comercio, ayuda a la economía popular. Entonces, miren esto. Este es el dato que dio a conocer el Banco de México. El año pasado, que estuvo arriba del 19, 2,910 millones de dólares. Pero 4,000 ahora, más de 1,000 millones de dólares de incremento. Y ya tenemos la proyección, porque en eso sí le ganamos al Banco de México. Siempre nuestra proyección se cumple. Y ya tenemos la proyección que mayo va a estar así. Entonces, la variación de abril, 39%. Y para mayo estimamos 31%.
tomen nota, ahí queda eso, para ver si cuando da a conocer el Banco de México la cifra oficial coincide. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos un mecanismo semanal. Es una especie de encuesta o consulta con los que distribuyen recursos, los que dispersan las remesas o los envíos. Y así hacemos nuestra proyección. También, siendo un mes difícil, mayo, no perdimos empleos, se ganaron empleos. A ver, por favor, el último reporte del 31 de mayo en empleos. Vamos avanzando en recuperar los empleos perdidos. Los bancos, las empresas, los grupos financieros están cambiando sus proyecciones de crecimiento, pero hacia arriba. O sea que está bien la economía. A ver si tenemos lo de el empleo. No teníamos un mayo así de aumento de empleos, aunque son pocos, alrededor de 35,000, 38,000, pero desde hace 6 años no teníamos un incremento como el que se tuvo en mayo en empleo, en recuperación de empleos. Adelante, vamos. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, precisamente acerca de la licitación del Tren Maya, del informe que tuvimos la semana pasada. Mire, aquí está, perdón. Ah, perdón, sí. Nada más. 38,961. A ver si ponen la otra tabla sobre las sobre los estados. A ver si la tienen. Así estuvo mayo. En estos no se creció. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y se creció en 20. Este es el total. Pero a ver si no tenemos los mayos. Hay una gráfica. Los mayos de cada año. Estos son los datos del Seguro Social, de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Es la economía formal. Mire cómo nos fue en mayo del año pasado. Se perdieron 344,000. Estaba la pandemia arriba. Pero en el 19, en mayo, 3,983 empleos. Este es el 18, este es el 17, 16, aquí se cayó, 15, este es el que está arriba, que es el 14. O sea que llevábamos 7 años, ¿no? 6,
Sí, de aquí para acá. Sin estas cifras. Este fue excepcional porque acá también todo esto está abajo. Este fue excepcional, que es el 6, ¿no? O el 5. Y este, que es el 2000. Sí, presidente, le comentaba acerca de la presentación sobre la licitación para la construcción de los carros. ¿Cómo se está asegurando usted que no haya esas cláusulas leoninas en los contratos nuevos, no nada más del Tren Maya, sino de otras obras que estén en construcción? ¿Usted da su visto bueno, pasan por su mano? ¿Cómo se puede asegurar o quién está encargado de revisar que no haya cláusulas leoninas para el futuro? Hay todo un equipo, participa la función pública, participa la Consejería Jurídica de Presidencia, participa en este caso Fonatur, Comunicaciones, todos. Y hay además testigos como organismos de la ONU, hay vigilancia permanente sobre las licitaciones y los contratos. Sí, se lo comento porque se mencionaba que hay una empresa Renfe que fue parte de un consorcio de empresas españolas que a través de moches con el, bueno, arreglos con el rey de España, lograron quedarse con la construcción de un tren en Medio Oriente y se mencionaba que Renfe podría estar inmiscuido en la administración del Tren Maya. No está. Muy bien. No está. Muy bien, ya para terminar. Sí. Creo que participaron esa empresa en un tramo del tren en Quintana Roo, pero no ganaron. En el caso del tramo 5 de Tulum a Cancún, se dividió ese 5 Sur, lo ganó Grupo México, la empresa constructora de Grupo México, y el 5 Norte lo va a realizar la Secretaría de la Defensa con los ingenieros militares, por las complicaciones que tiene, debido a que hay mucho tráfico, entonces se va a hacer por arriba, va a ser un segundo piso. Son alrededor de 50 kilómetros, entonces va a ser con columnas y segundo piso. Y corresponde a la Secretaría de la Defensa para no afectar la circulación, porque cuando se hacen segundos pisos, viaductos, son piezas prefabricadas, hay una planta para prefabricar, se hincan las bases y ahí se ponen con grúas las columnas y luego las traves. Eso se puede hacer en las noches, no se afecta el tráfico. Y se hace rápido, que es un armado, es un montaje, como el segundo piso. Entonces se optó por eso. Y además se va a tener una vista única, porque es el verde desde el tren, todo el verde, todo lo verde, y más allá el azul turquesa. Entonces por eso se decidió. Pero esa empresa no está. Muy bien. No sé si
o te refieres a la compra de los trenes? No, porque... a parte de la administración. Ah, no. No. Muy bien. Gracias. Y ya por tercera, habitantes de Mexicali y Baja California nos reportan que no les llegó el subsidio que normalmente a partir de mayo les llega para subsanar la, pues, el tremendo calor que hace y tienen que tener prendidos sus aparatos. Sí, eso es en automático. Eso está contemplado para todos. No llegó en mayo como normalmente se hacía. Lo vamos a ver ahora, pero es un compromiso y los compromisos se cumplen, eso es lo que puedo decir, nada más. Muy bien, muchas gracias, presidente. Adelante, los dos. Y luego dos compañeras, una, otra y otra, tres. Pues ya. Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo, de Tabasco y Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Buenos días a todos y a todos. Señor presidente, en atención al proyecto legislativo que viene ya casi acabando, me gustaría conocer si se tiene previsto, una vez pasadas las elecciones, cuál sería la agenda legislativa que impulsaría usted ante el poder legislativo, vaya la expresión, y a su vez, si se tiene previsto, una vez inicie el nuevo Congreso, ¿cuáles serían las prioridades para las reformas venideras? Sería mi primera pregunta. Gracias, presidente. Sí, yo esperaría que pase el domingo y luego damos a conocer la agenda, nuestras iniciativas. La verdad que ya se hizo el ajuste en lo fundamental a el marco legal, ya se avanzó mucho, nada más que no puedo mencionar todos los cambios que se llevaron a cabo, las reformas, ya se logró ajustar el marco jurídico, faltan leyes secundarias, pero las reformas constitucionales prácticamente están realizadas. Faltan algunas, pero muy poco. Ya lo sustancial o más importante ya se llevó a cabo. Gracias, presidente. Ahora, en el tenor de ideas también de las elecciones venideras, recientemente, si no me equivoco, el día de ayer, el expresidente Felipe Calderón comentó vía un tuit, vía Twitter, que dio positivo en COVID-19. Esto, en lo particular, crea una alarma a reserva si la Secretaría de Salud pudiera dar recomendaciones a las personas que se encuentren contagiadas por el virus o en este caso sigan dando positivos. ¿Cuál sería la vía o la ruta crítica para emitir su voto, o si es incluso considerable que estas personas que se encuentran con COVID positivo se resguarden en sus casas para salvaguardar la integridad física de todos los que no tenemos COVID y acudamos a votar en este domingo? Bueno, primero le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto, hay más posibilidades de salir bien. El problema es que se deja, así pasaba antes, ahora ya menos. Siempre aquí se insistió en los días de atención. Yo lo viví de manera directa, en carne propia.
Empecé a tener síntomas sábado en la noche y al día siguiente, el domingo, que me hago la placa, ¿24 horas? Un poco más, ya tenía yo manchitas en los pulmones. Y por eso la intervención rápida. Entonces, si se deja uno, pues se invade el pulmón, los órganos más delicados, sensibles. Entonces, hay que atenderse pronto, esa es la enseñanza, no dejarla pasar. Muchos, por la desconfianza a ir al hospital, se quedaron en la casa y ya cuando se agravaron, van al hospital, pero ya es a destiempo. Entonces, eso que nos sirva a todos, porque todavía no termina la pandemia. Afortunadamente, ha disminuido mucho el número de contagios, pero no termina. Y hay que estar muy atentos, no descuidarnos. Entonces, yo espero que salga bien el expresidente Calderón, le deseo eso. Y para ir a votar, pues va a depender de apegarse al protocolo. Creo que hoy en la tarde van a hablar de eso los médicos en la sesión que tienen, de cómo participar. Y desde luego, si se está mal, pues no se puede ir, no solo por el contagio, sino porque hay que cuidarse, hay que reposar. Se llama guardarse el tiempo que sea necesario. Muy bien. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, le quiero exponer un tema, ya que en el IMSS, el próximo 14 de junio, los trabajadores sindicalizados de esta institución van a votar para legitimar su contrato colectivo. Sin embargo, algunos sectores del sindicato están haciendo circular el rumor de que el Ejecutivo tiene la consigna de acabar con las prestaciones o con el sindicato mismo, al estilo de Calderón con luz y fuerza. La pregunta sería, presidente, de acuerdo a todo lo que usted ha planteado y ha promovido, esto es un contrasentido. Sin embargo, yo se lo planteo, ¿qué mensaje le daría a los sindicalizados de acuerdo a esta situación que quieren crear inestabilidad en el IMSS? Sí, que es falso, que los trabajadores son intocables. Trabajadores eventuales o de base. No hemos despedido trabajadores de base ni sindicalizados. Entonces, esa política se va a mantener siempre. Que no se dejen desinformar. Yo creo que con eso ya es suficiente. Segundo punto, presidente. El día de ayer ocurrió una situación grave en el estado de Hidalgo, en Pachuca, una represión que seguramente tocaron en la mesa de seguridad, me atrevo a comentar esto, y preguntarle, de acuerdo a esta situación de policías estatales,
del gobierno de Hidalgo que reprimieron brutalmente a los campesinos. Hay videos, hay fotografías en las redes sociales mismas. Indagamos y lo que están pidiendo estas personas y que ayer tuvieron esta respuesta es obra pública, ya que piden construcción de pozos, techumbres para las escuelas de sus hijos y una clínica de salud. Yo preguntarle, presidente, ¿qué se ha tocado en el tema? ¿Se habló con el gobernador? Esta situación es grave porque incluso vimos en escenas tan graves de una persona fallecida a partir precisamente de la reacción represiva brutal de la Policía Estatal de Hidalgo. Sí, hoy se trató el tema. La secretaria de Gobernación lo está atendiendo. Lo mismo en el caso de los estudiantes de Chiapas, los que están detenidos. Hoy va a ser la audiencia y se está buscando que se les libere y no vamos nosotros a reprimir y a resolver por la fuerza nada. También en Puebla, presidente, se está checando esa situación. En todos los… Hoy en la mañana, según me informan, se liberaron ya los detenidos en Puebla. Y la recomendación es no a medidas coercitivas, como también el llamado a los que protestan, que lo hagan de manera pacífica. Que no recurran a la violencia. Hay muchas formas. Un día, nada más que pasen las elecciones, voy a dar aquí una lección sobre cuántas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de las autoridades. ¿Cuántas acciones de resistencia civil pacífica? Lo que tiene que ver con la no violencia como forma de lucha. Hay muchísimas cosas. Siguiendo el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King y de muchos luchadores sociales. No se puede enfrentar con violencia a un adversario, a una autoridad. No se logra nada, al contrario, se corren riesgos y se desprestigian los movimientos. Y para lograr un propósito, triunfar, cuando se lucha por una causa justa, se tiene que cuidar a la gente. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Un buen dirigente no es el que azuza y él se queda atrás. O que se convoca un plantón y él no se queda a dormir en el plantón, sino se va a un hotel. O contribuye porque da dinero. Eso no. Eso es inmoral. Por eso, sí a la protesta, el respeto al derecho
a la manifestación, pero la recomendación de que se lleve a cabo todo de manera pacífica, sin violencia. Presidente, nada más para concluir este punto y pasar a otro rapidísimo, pero en el caso de Hidalgo precisamente hubo un asesinato. En sí, esta. Eso corresponde… Confía que debe de haber un castigo, sí, en ese sentido. Eso se persigue de oficio. Eso tiene que ver con el Ministerio Público. O sea, tiene que haber una investigación y se tiene que castigar a los responsables. Eso se hace en todos lados. Es un asunto del fuero común, pero se tiene que hacer justicia. Por último, presidente, aquí afuera nos encontramos precisamente al ingreso con manifestación de telebachillerato. Yo ese punto particularmente lo he expuesto tiempo atrás. Tienen diversas problemáticas que entiendo que se vienen arrastrando, pues no de este gobierno, de lo que corre, sino de mucho tiempo, y así nos los han expresado. Seguramente, precisamente, estaba afuera, como siempre, la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, pero yo quisiera puntualizarle, seguramente ya tiene este documento porque va dirigido a usted, donde piden, rapidísimo le voy a tocar, no todo, pero sí partes claves, la creación del subsistema federal, emitir por parte de la SEP el decreto de creación del subsistema federal descentralizado del telebachillerato comunitario y se asignen los recursos para su financiamiento, retomando el dictamen con puntos de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Cumplimiento a la minuta de acuerdos firmados de la SEP, acuerdo secretarial para el telebachillerato comunitario, mediante el cual se genere un marco legal pertinente para el subsistema, así como la emisión de reglas de operación para el subsistema de telebachillerato comunitario. Presidente, yo preguntarle, seguramente pues ya la Secretaría de Educación Pública está viendo al respecto, ¿qué mensaje les daría a los profesores que están acá afuera? Que los van a atender hoy mismo. Ya tienen una audiencia con la SEP y ojalá y lo pueda hacer personalmente la maestra Delfina, si está en la Ciudad de México, seguramente ella personalmente los va a atender, que se les informe y ellos se van a enterar y ayúdanos a decirles eso, que si no los atiende la maestra Delfina, porque no esté, ustedes visiten algún estado, va a atenderlos un subsecretario a una comisión. Muy bien. Con las compañeras nos vamos. Gracias, presidente. Buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco y vengo de parte del medio La Grillotina Política. Traigo tres temas, si usted me lo permite, son rapidísimo. El primero es referente a la cuestión de seguridad. Últimamente, el último mes y medio en el estado de Jalisco, se ha tornado una ola de violencia muy fuerte. Todos los días aparecen cuerpos, aparecen embolsados, hay desaparecidos, y pues la respuesta del gobernador del estado de Jalisco pues responsabiliza de la seguridad del estado pues al gobierno federal. Se le pregunta al gobernador del estado de Jalisco, pero pues su respuesta es tajante y contundente, que la responsabilidad de la seguridad del estado de Jalisco es responsabilidad del gobierno federal. Ahora que ya se viene lo de tema elecciones, ya se empezó a difundir pues como tipo terror psicológico en el estado de Jalisco para pues amedrentar a la ciudadanía para no salir a votar. Referente a este tema, hace dos días se hizo una reunión en Palacio, en el centro de Guadalajara, en donde estuvieron los altos mandos de la Guardia Nacional,
de los militares, de la Fiscalía General de la República, o sea, altos mandos, me refiero a los que están responsabilizados en el Estado, y saber sobre qué se trató, si van a hacer un plan de trabajo para empezar a trabajar con la seguridad del Estado. Ese es el primer tema. Bueno, ya hablé al principio de que se tiene garantizada la seguridad de todos para participar en las elecciones sin miedo, que no nos dejemos intimidar, que a veces en las contiendas políticas electorales se usa lo del miedo para que la gente no salga a votar. Decirle a todos los mexicanos, en este caso al pueblo de Jalisco, que hay que participar, que hay que salir a votar, que no hay que tener miedo, que nosotros tenemos información de lo que está sucediendo en el país y se puede salir a votar sin riesgos. Y hay que votar, hay que participar. Eso es lo que puedo comentar. Lo demás no voy a polemizar. Todos tenemos la obligación, de, se trate del gobierno municipal, de los gobiernos estatales, del gobierno federal, todos tenemos la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Gracias, señor presidente. El segundo tema, el 28 de octubre del año pasado, yo le expuse a usted dos temas. Uno de ellos fue la situación de los náufragos de la barcaza 269. Después, el 2 de diciembre, se lo volví a exponer, que de hecho al final de mi participación le comentaba que por situación de el virus se había cancelado la audiencia que se había acordado con los sobrevivientes de la barcaza 269. Y usted le pide a la señorita Leticia que por favor le dijera a la secretaria del Trabajo que no suspendiera la reunión. En ese tiempo yo todavía no terminaba la investigación. Es una investigación que me llevó un año, dos meses, en donde me llegaron los documentos de la Corte de San Antonio, en donde pues fue donde se llevó el juicio, pero referente a la empresa que estaba en ese entonces pues brindando los servicios a Pemex. A partir de ahí empiezo yo a revisar el juicio original que fue en Estados Unidos, y pues ese juicio solamente era referente a esa empresa del seguro, de la empresa pero americana. Estuve hablando con gente de Estados Unidos y me decían que ellos no tenían injerencia en la situación de México. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me mencionan cuando yo busco la otra parte de la moneda, que es con la secretaria del Trabajo, pues nunca me dio respuesta, nunca me dio la cara. La busqué en más de 13 ocasiones y hasta el día de hoy no hay respuesta. Me anduve informando. Entonces, aquí la situación es de que ya se dio la orden en la Secretaría de Trabajo que no iba a haber ninguna conciliación, no hubo ninguna reunión, les cancelaron, no los recibieron. Tengo capturas de pantalla en donde pues dice que la que se va a hacer cargo de esta situación es la licenciada Leticia, referente con los náufragos. Me di a la tarea de buscar a todos los sobrevivientes que están en Tampico, Campeche, Tabasco, Tuxpan, Veracruz y en el malecón, bueno, Coatzacoalco, Veracruz. Es donde en estos cuatro puntos se encuentran pues todos los sobrevivientes, y entrevistándolos, pues ellos lo único que están pidiendo, señor presidente, es justicia. Y yo les preguntaba a ellos que qué era justicia para los sobrevivientes, y ellos me decían que lo único que querían era que les regresaran el seguro social. ¿Por qué? Porque cuando hunden la barcaza 269,
en octubre con el pretexto del huracán. Lo hicieron para cobrar un seguro. Me mantengo en esta versión porque es una investigación de un año, dos meses. En ese tiempo estaba el primo hermano de Felipe Calderón, de subdirector de Pemex, y el que estaba de director de Pemex era Adrián Layuz, en donde ellos, en complicidad con la empresa de Estados Unidos, la hunden. En ese entonces, cuando la revista Proceso era de respeto, saca un artículo y en donde esa revista tiene acceso a los primeros peritajes que se hicieron y en donde determinan que efectivamente fue una negligencia y fue provocado ese hundimiento. Cuando yo platico con los sobrevivientes, solamente por mencionar uno, estábamos haciendo una toma porque se está preparando un documental, porque nadie les ha dado voz a estos sobrevivientes. Uno de ellos cayó en pánico porque estábamos en la orilla del mar, ahí en Tuxpan, y pasó una lancha y empezó a gritar a la gente, la ola, ¿no? Por el efecto que causa la lancha cuando pasa. Y el señor cayó en pánico. Son experiencias muy fuertes las que vivieron ellos, desde ver cómo reventaban los cráneos en el casco hasta ver cómo pues las hélices despedazaban los cuerpos. Yo escuché a usted una vez que decía que su propósito de este mandato era brindar justicia, y ellos lo único que piden es más, hasta están dispuestos a renunciar si se les ofrece recompensa. Lo único que quieren es su seguro social para morir con dignidad. Hay varios que ya fallecieron en el camino de esta pérdida de justicia. Y sí es la pregunta de por qué la Secretaría del Trabajo se ha negado a aceptarlos, les canceló, o sea, la Junta de Conciliación se los canceló. Tengo las fotos de captura de pantalla. ¿Y por qué en la última reunión alguien se atrevió a decir que yo estaba realizando gestiones cuando ser periodista de investigación en este país es ponerse un tiro al blanco? Porque uno, por más que no quiera meterse en temas de corrupción, cuando tú estás investigando y vas sobre el camino, te encuentras corrupción por todos lados, y no por este sexenio, sino por sexenios pasados, ¿no? Y tengo toda la documentación, toda, tanto del juicio original, tanto de los sobrevivientes, a los cuales los obligaron a firmar ese acuerdo en Estados Unidos, y también tengo a los que no firmaron porque ellos estaban conscientes de que se iban a quedar desprotegidos de por vida, ¿no? Me comentaban los sobrevivientes que cuando los logran rescatar, al otro día les quitaron el seguro, lo sacaron por la puerta de atrás. La orden fue por Ernesto Zedillo Ponce de León, que estaba en ese entonces de presidente de la República, y a partir de ahí empezó pues esta lucha. No sé si habría la manera de que usted al azar escogiera a dos o tres y hablara con ellos, o ver de qué manera se les va a poder brindar justicia. Eso es lo único que están pidiendo. Y la otra, pues si usted así lo desea, yo puedo poner a disposición de usted todo lo que yo recabé durante todo este largo tiempo. Y a la otra, rápidamente, que también es un tema de justicia, sobre el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano, igual se lo expuse a usted el 28 de octubre, en donde pues, ella expone una situación de corrupción del fiscal general de Tepic, Nayarit, Petronilo Díaz, y a un gobernador del estado de Nayarit, el señor Echeverría. Y a partir de ahí, pues bueno, le generaron tres delitos. Uno de ellos fue por despojo, el otro fue por privación ilegal de la libertad,
tuve acceso por fin a los expedientes y resulta que ninguno de los dos delitos o las dos carpetas están sustentadas. ¿Por qué? Porque la situación de los terrenos de Bahía de Banderas son desde el 2016. Ella decide empezar a investigar este caso a partir de que meten a la cárcel pues al papá de Alexander, que de hecho está en la prisión federal de Tepic, Nayarit. No sé si usted recuerde que el día 28 yo le platiqué a usted que yo había ido al estado, que la Fiscalía General de Tepic me había dicho que la compañera estaba en la prisión estatal que se llama Venustiano Carranza, y cuando salí ya me estaban esperando tres patrullas estatales, me treparon a la patrulla, me amenazaron y me pidieron que abandonara el estado, o sea, me sacaron del estado. A partir de ahí, la Mesa de Impartición de Justicia toma el caso y resulta que el 24 de diciembre la licenciada Paulina Telles de la Mesa de Impartición y el licenciado Bernardo tenemos una reunión y me van diciendo que no tenían cómo localizar a la compañera. En enero volvemos a tener otra reunión y en la Mesa de Impartición de Justicia me vuelven a decir que no la han localizado. Yo tomo la decisión de buscarla con ayuda de pues, activistas del estado de Jalisco. Y resulta que la compañera Patricia Aguilar Romano nunca estuvo en la prisión estatal de Tepic, como lo hizo creer la Fiscalía General del estado de Tepic. Hace 3 años, el fiscal general del estado de Tepic, el señor Petronilo Díaz, creó una mini prisión que le puso Centro de Reinserción La Esperanza. Pero esa prisión originalmente es un tutelar de menores. ¿Qué fue lo que hizo? Dividió esa prisión y a todos los menores de edad los puso en la cuarta parte de esa prisión y la otra parte la hizo su prisión, en donde él supuestamente es un programa piloto, un programa que no está registrado y en donde, yo le mencionaba a usted también ese 28 de octubre, que algo está pasando con el mecanismo de protección. Por lo siguiente, cuando yo les menciono a la impartición de Mesa de Justicia que la compañera contaba con el mecanismo de protección, cuando a ella la detienen el 11 de agosto bajo un fuerte operativo, la Mesa de Impartición se dirige al mecanismo de protección para preguntar si ellos sabían qué había pasado, porque junto con la compañera Patricia Aguilar Romano detuvieron a uno de sus escoltas. Él fue liberado aproximadamente a los 4 días, aproximadamente, máximo una semana duró. Cuando le preguntan al que se encarga de lo que es el señor Jorge Ruiz, director de operativos, el señor dijo que no sabía dónde estaba la compañera y solamente se abocó a decir, ella ya no cuenta con el mecanismo. Yo logré ver a la compañera Patricia, gracias a la intervención de Derechos Humanos Internacionales, al activista Jesús Torres y al activista Michelle González Ruiz. La manera en que la encontramos fue, se peinó, como dirían ellos, todas las prisiones de los estados que rodean a Tepic, porque el mayor temor es que a Patricia ya la hubieran desaparecido, porque no estaba ni en la Venustiano Carranza ni en el federal. Cuando la encontramos, logré hablar con ella. Eso fue a finales de febrero, todo está documentado y ella me platica que el señor Jorge Ruiz la fue a ver a prisión. El que es ahora director de operativo del mecanismo de protección sabía dónde estaba y nunca dijo nada, sabiendo que la estaban buscando y sabiendo que en la Mesa de Impartición de Justicia le había preguntado por ella, él nunca dijo nada. Salimos del estado en medio de una persecución que también está grabada, porque yo lo único que encontré fue transmitir en vivo por medio de un canal de Monterrey que se llama Política Monterrey, pidiendo ayuda, porque
se dieron cuenta que estaba en el Estado y fuimos víctimas de una persecución, perdón, de una persecución, y otra gente tuvo que montar operativo para podernos sacar con vida del Estado de Tepic. Todo eso está documentado y está grabado. Cuando veníamos huyendo en carretera, se comunica conmigo el señor Jorge Ruiz, porque gracias al señor Tito Zurita Carpio, esto se hace viral en las redes sociales, y se comunica conmigo un periodista, que voy a omitir su nombre para no meterlo en medio de toda esta polémica, pero se comunica enseguida Jorge Ruiz, director de operativo del Mecanismo de Protección. Me pide que le mande mi ubicación en tiempo real y me pregunta inmediatamente qué estaba haciendo yo en el Estado, y le platico. Y su respuesta fue: ah, Patricia, ella es mi amiga, yo la he ido a ver varias veces al penal. Y le digo: y si tú sabías que el gobierno federal la estaba buscando, ¿por qué nunca dijiste en dónde estaba? Esa es una interrogante que bien sabemos que para dar una noticia se tiene que buscar a ambos lados. No se puede quedar uno con una sola versión, porque entonces ya no es objetiva ni es noticia. Y busqué también las declaraciones tanto del señor Jorge Ruiz como del licenciado Encinas, y tampoco hubo respuesta. Los únicos que han tenido disposición de aclarar dudas para poder presentar bien el reportaje, pues ha sido en la mesa de impartición de justicia, que es la licenciada Paulina Téllez, el señor Bernardo, y referente a estos dos temas es del primero, que son de los sobrevivientes de la barcaza 269. Preguntarle a usted, ¿por qué la secretaria del Trabajo, en cuestiones de Pemex, siempre hace caso omiso? ¿Y por qué no ha dado la cara? A pesar de que usted en tres ocasiones dio las instrucciones de que los recibiera. Es gente que de verdad no tienen a veces ni para comer. Esa gente quedó muy mal psicológicamente. Lo único que quieren es el seguro. Eso es todo para poder seguirse atendiendo. Esa es la primera pregunta, y referente al caso de la compañera Patricia Aguilar Romano. Saber por qué el señor Jorge Ruiz, director de operativos del mecanismo, ha hecho caso omiso, y no nada más en el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano. También está el caso de la regidora de Guadalajara, a la que ella salió a la tienda el 10 de septiembre y hasta el día de hoy no ha aparecido. También está el del compañero periodista de Chihuahua, y casualmente ese día no tenía los escolta y lo mataron. También está el caso de la activista de Tijuana, que por cierto, haber presentado esa investigación ante usted me costó las amenazas y el acoso del colectivo Yo Sí Soy Periodista, que se encargaron de difundir toda mi información personal en las redes sociales y me amenazaron directamente. Pero aún así, con todo esto que le acabo de plantear, si presento investigaciones, es porque yo sí quiero que se acabe todo esto en este país. Y también saber qué reestructuración se va a dar al mecanismo de protección. Están desapareciendo periodistas, están desapareciendo activistas sociales, están desapareciendo a luchadores de derechos humanos. ¿Hasta cuándo va a continuar esto? Y usted mejor que nadie lo sabe, que ser periodista de investigación o comunicador o youtuber o como le quieran decir, de investigación en este país, es peor que ser corresponsal de guerra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien. Si te parece, con Leti, para buscar la forma de que se atiendan los dos casos en lo que corresponde a los trabajadores de Pemex,
que lo trate directamente el consejero jurídico Julio Scherer, y en el caso de la compañera que está detenida y otros asuntos que aquí se han denunciado, Alejandro Encinas. Nada más ahí decir que Alejandro es de absoluta confianza por su honestidad y él es partidario de la justicia. Le tenemos por eso confianza. Entonces, él va a atender. O sea, que tú nos ayudes, Leti, de favor, que platiquen ahora. Muy bien. La compañera. Gracias, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buen día. En la revista Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre las acciones o las actividades, la estrategia que están siguiendo los grupos opositores que buscan debilitar su gobierno. Y esta estrategia se parece mucho a lo que el politólogo Gene Sharp ha llamado el golpe de Estado blando. Hemos visto que emplean incluso rumores, noticias falsas, todo para tratar de deslegitimar las acciones del gobierno, pero también para asustar a la sociedad, para generarle un malestar generalizado a la sociedad, que hasta ahora, bueno, al parecer no ha tenido mucha repercusión. Pero cada tema, cada asunto que propone el gobierno, lo atacan. La deslegitimación no solamente se remite o se limita a lo que hacen los medios de comunicación, sino también a través de jueces y magistrados buscan frenar estas acciones. Recientemente la ley energética que posibilitaba que Petróleos Mexicanos tuviera el control ya de los energéticos, pues fue bloqueada por medio de un juez. Y todas estas acciones participan grupos que se han ido uniendo poco a poco, entre ellos empresarios, claramente encabezados por Claudio X González, pero no solamente empresarios, también estarían participando expresidentes como Felipe Calderón, a quien usted le acaba de desear que sane pronto, pero también Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, entre otros. Y estarían participando además organismos autónomos como el INE y la COFESE, de quienes sus usted ya ha hablado aquí cómo han tenido estrategias en contra de su gobierno. Estarían participando también medios de comunicación, por supuesto, líderes de opinión, intelectuales, incluso las élites universitarias que están muy inconformes con toda la austeridad republicana que se ha promovido desde acá. Además, estarían participando medios internacionales, ¿no? Como esto que se llamaba al gobierno de Joe Biden a poner un alto en su patio trasero de lo que estaba pasando supuestamente The Economist. Entonces, presidente, todos estos elementos que se juntan, toda esta estrategia que se sigue, ¿usted cree que es posible frenarla solo con el apoyo de la gente, con el pueblo, que usted siempre ha apelado a eso? Sí. El pueblo es mucha pieza y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esa es una de las lecciones de política más importante y también dolorosa que nos dejó el caso del asesinato de Francisco I. Madero. Fueron capaces de crear un ambiente propicio para que se llevara a cabo el golpe de Estado y al final se asesinara al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, de manera cobarde, vil, porque el presidente Madero era un hombre muy bueno, mucho, mucho, muy bueno, un auténtico demócrata. Por eso se le empezó a llamar más luego de su asesinato el apóstol de la democracia.
pero cometió un error o se descuidó. Pensó que solo con su buena voluntad, su deseo de libertad y de democracia podía llevar a cabo la transformación. Después de 34 años de dictadura porfirista. Y la única posibilidad que tenía su proyecto de hacerse realidad era contando con el apoyo, con el respaldo del pueblo. Y no iba a ser fácil de todas maneras, porque se le lanzaron con todo y unió a todos en su contra. Claro, la gente más vil y perversa, los intereses más oscuros, la oligarquía del país, los dueños de las empresas petroleras extranjeras, el embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Nunca ha habido un embajador de Estados Unidos en México tan malo y perverso como Wilson. Los medios de información. Tremendo. Tenían hasta un periódico que se llamaba El Ojo Parado, porque la emprendieron contra Francisco y contra Gustavo. Como Gustavo Madero tenía un ojo malo, así le llamaban al periódico. Y los intelectuales porfiristas, todos. Hasta Díaz Mirón, Vallejo y otros, todos. ¿Cómo hubiese podido salir adelante y si hubiese desde entonces establecido una auténtica democracia, como él lo deseaba con toda su alma, con el apoyo del pueblo? Pero estos intereses del antiguo régimen, el que entró de presidente interino, y otros buscaron de la barra, y otros que venían del porfiriato buscaron la ruptura, distanciar a Madero de Zapata, por ejemplo. Al principio había muy buena comunicación y estos hicieron labor de zapa para separarlos. En el gobierno interino de la barra, mientras Madero está hablando con Zapata, de la barra está
enviando a combatir a los zapatistas a Huerta. Y Zapata se siente traicionado. Y entonces se produce la ruptura. Y así con otros grupos del pueblo. Y se queda en el aire, con sus buenas intenciones de hombre bueno, extraordinario, lo mejor que ha habido en nuestro país. Yo admiro mucho, 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 mucho al presidente Juárez, pero también admiro mucho, mucho, mucho al presidente Madero. Entonces, esa lección ya la aprendimos. Y puede repetirse la estrategia de que se unen todos, nada más que nosotros hemos procurado acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. Entonces, eso hace la diferencia. Pero en la mentalidad conservadora, reaccionaria, esto no se alcanza a entender. Porque para ellos el pueblo no existe. La política es asunto de los políticos, de la clase política, de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo. Y por eso su enojo, su coraje, su rabia de que no les funcionan sus estrategias, por más lodo que tiran, por más que calumnien, por más que difamen, el pueblo sabe de que son sus tiempos. No se le había tomado en cuenta al pueblo, se le entregaban migajas, y eso cuando los de arriba necesitaban los votos. Ahora es distinto, ahora el pueblo es primero, y el pueblo es muy inteligente, muy sensible. No es como piensan los conservadores. ¿Qué opinan? Con cierta frecuencia o en sus pláticas, de que el pueblo es malagradecido. No, no, hay muchos ejemplos. Miren lo que pasó en Bolivia: un golpe de Estado, se apoderan del gobierno, hay un ambiente de linchamiento a los dirigentes del movimiento social, se tiene que salir al exilio Evo Morales y muchos otros dirigentes. Piensan los oligarcas, ¿no?, ya, junto con los organismos internacionales, que es preferible olvidarlos, ni mencionarlos. Piensan ya, vamos a legalizar, a legitimar el golpe,
vamos a hacer elecciones. Y el pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas, callados, en un ambiente hostil, votan por ellos mismos, no votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo. Entonces, eso de que el pueblo es malagradecido, no es cierto. El pueblo es bueno y es sabio. Pero bueno, ya no nos metamos en esas cosas porque estamos hablando de democracia en general, de política, y es el derecho que tenemos de manifestarnos. Es lo que consagra la Constitución en su artículo sexto. Presidente, ¿es importante saber si los aparatos de inteligencia están dando seguimiento a estas estrategias? No, no. Pero, presidente, finalmente estos son grupos que buscan debilitar su gobierno a través de la desestabilización económica, política y social. En la economía están sacando sus capitales del país, ya lo alertó el Banco de México desde el año pasado, lo ha venido alertando. En lo político, pues han creado estas organizaciones y por México tienen otras organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido financiadas por la USAID, por la NET, que no ha respondido el gobierno de Estados Unidos a la fecha. ¿Por qué está financiando a los opositores, a su gobierno? Sí, está mal todo eso. Y también en el ámbito social están ya haciendo lo que Jim Chart llama el calentamiento de calle. Es decir, se montan en los movimientos sociales legítimos, ¿no? En causas legítimas, las calientan, las azuzan para después utilizarlas. En realidad estos temas no les interesan, solamente es para generar este malestar social. Entonces, los aparatos de inteligencia, ¿no cree usted que deberían de estar dando seguimiento? Finalmente buscan desestabilizar. Y como usted dice, esto ya se ensayó en América Latina. No solamente es el caso de Bolivia, los ejemplos son muchos, está también Brasil, están otros ejemplos donde han sido exitosos estos golpes de Estado blandos y finalmente han acabado derrocando gobiernos progresistas. Te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación, escucharte, es muy inteligente todo tu planteamiento. Nada más que discrepamos en lo de el uso de la inteligencia para estos casos. Inteligencia, no espionaje. De todas maneras, el equipo de inteligencia del Estado mexicano está destinado a otras cosas, ya no es como antes, de que se utilizaba al CISEN o habían aparatos del Estado para perseguir y espiar a opositores. Nosotros padecimos de eso. Una de las cosas que más me produce orgullo, si tengo algún día que recoger mis papeles y enmarcarlos, los más, dentro de los más importantes, pondría yo el del reporte de Nazar Haro, el finado Nazar Haro, acusándome de 1978 de comunista, que era el de la Federal de Seguridad en ese entonces. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista. Y por estar trabajando en favor de los indígenas, me tacharon
de comunista. Tengo el reporte porque eso está en el archivo de la Nación. Tengo el oficio, tengo dos o tres de esos. Y de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí fue buscar mi expediente. Pero si nosotros padecimos eso durante años, no vamos nosotros a hacer lo mismo. Y no hay problema. Es como lo de la elección de Lerdo, que decía, porque fue también muy atacado por la prensa, y le recomendaban, ¿cómo? Se lo recomendaban a Madero, de que apretar el puño, ni Lerdo ni Madero nunca reprimieron a periodistas. Y Lerdo decía, la prensa se regula con la prensa. Es lo mismo. Tenemos ahora, y es una dicha enorme, la posibilidad de comunicarnos. Y la gente tiene más acceso a la información como nunca. Antes no se informaba. Todo se callaba. Eran muy pocos los medios que informaban. Muy pocos. Uno o dos. Y algunos en los estados. Pero era un periodismo totalmente sometido, subordinado. Los intelectuales bien maiciados, todos. Esto que estamos viendo, que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la embajada de Estados Unidos. O sea, que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Entonces, no hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión, no censurar nada. Y vamos bien. Ya no deberíamos nosotros estar dando consejos. Lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservadores es entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, que aunque ellos piensen de que sus estrategias o su pensamiento es lo predominante, pues no es así, ya cambiaron las cosas. Hay un pueblo muy consciente, muy politizado en el país, muy despierto. Ahora sí que me quito el sombrero frente al pueblo. Y además, lo del internet fue una revolución. Todavía no lo internalizan. Pero imagínense de que haya 50 medios de información supuestamente nacionales. Sumen periódicos, estaciones de radio, televisoras,
50 medios a 50 millones de personas que tienen acceso al internet y que cada persona es un medio de información. Eso fue un gran cambio. Si no pueden ni siquiera con los bots, compran bots, pero es tanta la gente que está participando en las redes, ¿eso cuándo se había visto? Entonces, eso es lo que ellos tienen que revisar para no seguir cometiendo errores. Y otra recomendación respetuosa, afectuosa, que no se enojen, que no les gane la rabia, que se serenen. Porque se ponen coléricos, se obnubilan, no es para tanto, tranquilo, somos todos mexicanos, si hay democracia y le tenemos respeto al pueblo, vamos a dejarle a los mexicanos que decidan. Y vamos a hacer las cosas en paz y que prevalezca el amor al prójimo y no odiar a nadie. Y vamos hacia adelante. Y además, con todo, lo hemos hecho muy bien, todos los mexicanos, todos, porque se está llevando a cabo una transformación profunda y no hay violencia. Por la transformación, ya hemos hablado, la independencia costó muchas vidas, la reforma, la revolución fue la violencia, no lo querían así, no lo deseaban así nuestros héroes. Hidalgo no quería la violencia. Si por eso no dio la orden de que se tomara la Ciudad de México después de la batalla de las Cruces, ya estaba la ciudad para ser tomada. Y dijo no, porque imaginó que iban a haber muchos muertos. Era pacifista, era un sacerdote. Morelos lo mismo. Juárez tampoco quería la violencia. Madero, les estoy explicando, era un místico, un hombre bueno, pero pues convoca la revolución. Afortunadamente, en la primera etapa no hay mucha violencia, no son muchos los que pierden la vida, pero después de su asesinato desataron al tigre y 1 millón de mexicanos perdieron la vida o murieron por las pandemias y el hambre. Entonces, ¿cómo estamos llevando a cabo nosotros esta transformación? Sin violencia, todos. Entonces, si Aguilar dice que estoy tonto,
o Krause me inventa frases. Un acto de deshonestidad intelectual. O Said dice que yo no sé, que no sé. No pasa nada. Que la revista inglesa, que el New York Times, no pasa nada. Eso puede ser polémico, calienta, pero no pasa a mayores. Y eso es parte, pues, de la política y de la democracia, de la pluralidad, del que no todos pensemos igual, y de las libertades, sobre todo. Entonces, también decirles que una vez que pasen las elecciones, ya el domingo, ese es mi pronóstico, va a bajar todo. Pero no es por el resultado, sino porque siempre es así en México y en cualquier país del mundo. En víspera de las elecciones se encienden las pasiones, brota la ruda franqueza. Entonces, ya faltan unos cuantos días y todo va a pasar, ya pasará. Presidente, ¿y estos mismos grupos que se han aliado buscan ahora controlar la Cámara de Diputados? Porque controlar el Congreso les permitiría cuatro cosas muy importantes. La primera de ellas, controlar abiertamente el presupuesto de los próximos tres años, y con ello buscarían acotar pues sus programas sociales y también el programa de austeridad. La segunda es que ellos buscarían frenar a toda costa las reformas progresistas que impulsa su gobierno. La tercera, por supuesto, es que ellos impulsarían sus propias contrarreformas, que ya lo han hecho en el pasado y que buscan justamente seguir privatizando todos los bienes nacionales. Y la cuarta, y es digamos la que encaja en lo que Jean Sharp llama el golpe blando, es que buscarían o es probable que en algún momento lo piensen destituirlo, porque las cámaras, los congresos se han utilizado en América Latina en algunos casos donde se ha aplicado esto del golpe de Estado blando para destituir a los presidentes, a los gobiernos. Entonces, ¿su opinión sobre este punto, presidente? No, ya no siguen hablando de esto. Bueno, ya me voy, ahora sí, ya. Gracias, ya, presidente. Nos vemos mañana, que la pasen muy bien. Mañana, quedó una compañera, ¿sí? Dos.